Y señores, J Balvin criticó a las personas que ven a Pablo Escobar como un héroe. El cantautor colombiano se declaró orgulloso de que cuando se habla de Colombia, hoy en día su nombre ha sustituido al de Pablo Escobar, y criticó a los que consideran al capo del cartel de Medellín un héroe. Entiendo que afuera lo ven como un héroe, como alguien que vivió la vida en grande. Si eres inteligente, pero lo que hay detrás de eso es que mucha gente inocente murió, subrayó el artista en el podcast de DJ Khaled, que forma parte de la nueva programación de Amazon Music. Para mí eso no es ser un héroe, remarcó J Balvin. Soy muy amigo de su hijo Juan Pablo Escobar y justo hablaba con él esta mañana y le pregunté, ¿qué crees que fue lo mejor que hizo tu papá por el mundo? Y me contestó, nos enseñó cómo no hacer las cosas, destacó J Balvin, quien nació y creció en la ciudad de Medellín. Yo vivo a 10 minutos de donde él nació, pero estoy bien con todo el mundo, por eso no tengo guardaespaldas en Colombia, explicó el reggaetonero, quien mencionó el tema de una supuesta relación que existe entre los reggaetoneros y el mundo de la droga. No nos sentimos parte de eso, él destruyó muchas familias, destruyó el país, manifestó. Balvin nació en 1985, un año después de que Escobar dio inicio a la época del narcoterrorismo en Colombia y estaba por cumplir 9 años cuando el capo fue abatido en Medellín. El intérprete de Amarillo y Rojo aseguró que solo los que vivimos sabemos lo que es eso y explicó que su infancia estuvo marcada por la violencia desatada por Pablo Escobar. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Mar TV. Besos.